Sant Josep FM, la ràdio de l'escola Sant Josep de Calassanç. Avui us farem un programa entretingut i interessant, amb les entrevistes de famosos divertits, amb el qui ho sap i les notícies no hi ha prou, per explicar tot allò que es mou. Escolta'm aquesta cançó, oh, oh. L'escola Sant Josep et parla aquí aquest matí, oh, oh, oh. De la que aprenem i del que ens passa també. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos aquí. Teníamos muchas ganas de volver. Es el primer programa de este año, del 2020. Y aquí tengo a nuestros chicos que están muy, muy nerviosos y emocionados por empezar, porque hoy tenemos un programa bomba, ¿verdad que sí? Sí. Es súper, súper especial. Después, ahora ellos os lo irán contando poco a poco, pero estad muy atentos. Recordamos que podéis llamar. Si por mí fuera, haría lo imposible. Pasamos a nuestra primera entrevista del programa, una entrevista muy esperada porque tenemos a nuestro regidor de Servicios Sociales, Bienestar Animal, Equipamientos y Teniente de Alcalde de Derechos Sociales. Así es. Bienvenido, Noel. Muchas gracias por invitarme. Yo le dije arreglate sin referirme a la ropa y ella me dijo no. Venga, Karen. ¿Com valores el teu pas a las escuelas de educación especial y de centros de día? Bueno, la verdad es que es algo increíble trabajar. Pero yo nunca era el prota, llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas y ya cambió. ¿Pots explicar qué es un regidor y cómo se escull? Ahora cambiamos de tercio. Vale, pues un regidor es una persona que trabaja en el ayuntamiento, trabaja para la ciudadanía y es el alcalde de la ciudad. ¿De petit hagués imaginat tenir aquest càrrec en un ayuntament? Pues no, no, porque yo de pequeño quería ser médico o futbolista. Y no, nunca había pensado en ser político. Profesió, a part de la teva, consideres imprescindible a la nostra societat? Imprescindible. Todo lo que sean cuidados, que normalmente la mayoría son mujeres que lo hacen, que es muy significativo, ¿no? Todo el tema sanitario. Axel, ¿com t'has sentit amb nosaltres? Pues encantado. La verdad es que no me quiero ir. Estoy muy a gusto y no sé, si algún día volvéis a hacer algo, me invitáis. También puedo venir de colaborador y que no hace falta que me entrevistéis, ¿eh? Eres, ya te digo, muy cercano y nos ayudas mucho con tus mensajes. Y bueno, hasta la próxima. Y por pues, el cole a ver si te pasas otra vez, que ya has pasado por cuando allí. Cuando queráis, ya sabéis que me encanta. Vale. Me encanta. Un aplauso para Papá Noel. Todavía no soy papá, ¿eh? Venga, Yelena. Antes de pasar a la siguiente sección, seguimos con el Top 5 de Sant Josep FM, la radio de la Escuela Sant Josep. A continuación, el número 4 de nuestra lista. Ritmo de Black Eyed Peas y J Balvin. Señoras y señores, seguimos con el Top 5 de Sant Josep FM, la radio de la Escuela Sant Josep de Terrassa. A continuación, el número 3 de nuestra lista. Indeciso de G Balvin, Lalo y Brad. Indeciso. Hola, hola, empezamos la sección de entrevistas de nuestra sección del programa y tenemos aquí a nuestro cantante Frederick Strand Sánchez, que nos lo acaba de decir, muy su bien, segundo apellido. Y sin demorarnos mucho, empezamos con las preguntas de nuestros presentadores.
Por lo que podemos ver, eres un chico muy joven. ¿Qué aspiraciones tienes en la vida además de la música? Soy joven, pero no tanto como tú. ¿Qué aspiraciones tengo aparte de la música? ¿Comer pizza? ¿Ver Netflix, YouTube? No, la música es mi principal aspiración. ¿Crees que tu paso por la voz supuso un punto y aparte en tu vida? ¿Cómo ha cambiado desde entonces? ¿Sabes qué es un punto y aparte? ¡Sí! ¡Qué malo es el Frederick! No, que te haya gustado esta mini entrevista. Encantado, me ha encantado. Y a ver si puedes pasar por el cole alguna vez cuando tengas un poquito el de... ¿El cole? San Josep. San Josep. Aquí tenemos una tacita. ¿Tacita? De parte que posa gracias por la vuestra colaboració al projecte que fem de ràdio. No està firmada ni nada. No. Si lo haurien de firmar els nins. Sí, sí, és verdad, és verdad. Y esperemos que desayunes tu café con leche, tu zumo o algo. Colacao. Para que te acuerdes de nuestros mozos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me pasaba súper, súper bien. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! 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 ¡Ay, qué gracioso! Seguimos con el Top 5, a continuación el número 2, Alocao, de Omar Montes y Bad Dial. Tomaba tequila y cerveza y ahora yo me la paso buscando una razón. ¿Qué es lo que más recordáis con más ternura? Pues yo lo que más recuerdo con ternura y lo sigo viviendo es el trato familiar que han tenido siempre, porque aparte de ser una escuela es como una segunda familia. Sí, es verdad. Siempre nos han tratado muy bien, y a nuestros hijos sí. Aventura, sé que tú sufres de deseo, haciéndolo todo eso. Ahora una pregunta más comprometida. ¿Erais buenos alumnos? Todos éramos buenos. Yo era estupenda, vamos. Éramos la mejor en hora. Pero no de notas, no, de comportamiento, que de hacíais comportamiento caso. Tenía días. No. Bueno, yo con decirte que muchas veces me quedaba castigada de 5 a 6, ya te lo digo todo. Yo ahí también. Ya lo resumes. Y no hacía mucho... copiar, no hablaré, no volver a hablar en clase. Uy, eso se copiaba mucho antes. De coger dos o tres bolígrafos, sí, y escribirlo, ¿eh? Mira, como... Desde el primer día tú querías hacérmelo. Ya hace tiempo que tú... Y muchísimas gracias, papi. Un fuerte aplauso para nuestros papis. Ya os pillaré en otra ocasión para que volvamos a reunirnos. Y directamente, hoy ves que el programa es extra largo, pero ya llegamos al final y pasamos al tema 1 del Top 5, el top de nuestra lista, Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Hasta la próxima. Ha sido súper divertido y hasta la próxima emisión. Adiós a toda la gente que nos oye. Adiós, espero que os haya gustado. Yo me despido con un fuerte abrazo. Adiós. Me ha encantado este programa. Adiós. Pues sí, a mí también me ha encantado. Nos escuchamos el próximo 26 de febrero, que será carnavalero de 11 a 12. Muchísimas gracias. Un besazo para todos. Adiós.